troncando con, bueno, con la situación en la que nos encontramos en el Ayuntamiento de Linares, es muy importante indicar bueno, que a través de un consenso tanto con la parte social, con los representantes de los trabajadores, como también teniendo en cuenta, como no puede ser de otra manera, ese plan para la transición a una nueva normalidad bueno, que ponía en marcha el Gobierno de la Nación el día 8 de este mes, si no me equivoco, pues se han ido desarrollando numerosos comités de seguridad y salud en los cuales pues, se ha consensuado bueno, una serie de medidas que ustedes ya conocen, porque muchas de ellas se han ido publicitando, pero sobre todo queríamos hacer hincapié en las que se cristalizan de alguna forma en la resolución última del Departamento de Función Pública, por la que se indica cómo se va a realizar la atención a la ciudadanía en los próximos días. El día 25, el lunes, se vuelve a abrir la totalidad de los servicios de atención a la ciudadanía de este ayuntamiento, pero con una serie de medidas de protección que son tanto para los empleados públicos como para las personas que nos visitan, para nuestros usuarios. Dentro de esas medidas hay que destacar que será necesaria la cita previa para el acceso a cualquier oficina municipal. Este acceso se realizará, o esta atención presencial, se realizará de 10 a 12 de la mañana y siempre se van a priorizar otros medios. Es decir, siempre vamos a procurar que esa atención, una vez que una persona llama para pedir cita, siempre que sea posible, se derive a una atención por vías telemáticas. Es decir, si es posible que esa persona, por ejemplo, pida su certificado o su volante de empadronamiento por vías electrónicas o por vías telefónicas, va a ser derivado a esas vías en lugar de a la atención física. De igual forma, se han extremado las medidas de seguridad y de higiene, como por ejemplo, se han implantado mamparas, separadores o dispensadores de hidrogel alcohólico en todas nuestras instalaciones. Se recuerda también que es obligatorio el uso de mascarillas dentro de las instalaciones municipales cuando un usuario venga, un ciudadano o ciudadana venga a ser asistido por nuestros funcionarios, puesto que no es solo por la seguridad suya, sino también por la de todo el entorno. Se ha limitado el aforo, de nuevo, y se quedará como máximo a un tercio de la capacidad de las oficinas. También indicarles que por parte del Ayuntamiento de Linares se están haciendo todos los esfuerzos que están en nuestra mano para que se atienda a la mayor brevedad todas las necesidades de las personas. Recordamos que somos la institución, la administración más cercana a las personas y que por ello, pues valga como ejemplo esa dirección electrónica padronlinares@aitolinares.es, que nos sirve, por ejemplo, para estar dando a las personas que no tienen medios digitales, bueno, pues para tramitar con ellos mediante teléfono y esa dirección de correo en la que aportan su documentación, pues se le está tramitando prácticamente a la misma velocidad que si utilizaran la sede electrónica. Estamos hablando que en menos de 48 horas el trámite lo tienen resuelto. Quiero decir, eso es algo que a todo el ayuntamiento nos llena de orgullo, puesto que es un servicio esencial y que nos está viendo desmejorado. O, por ejemplo, la propia emisión y verificación de certificados digitales que se están dando pues, con cita previa y se están llegando a realizar en algunos días del orden de 50 certificados digitales nuevos en nuestra administración. También indicar que continúa la atención con cita previa en servicios que están considerados pues, también de muchísima importancia, como puede ser el Centro de Información a la Mujer, Bienestar Social o la Oficina Municipal de Información al Consumidor. A través de la cita previa y de la atención telefónica están a disposición de todos los ciudadanos nuestros servicios municipales. No quería concluir sin antes indicar y reiterar que son medidas que están en continuo cambio y que de hecho estamos procurando facilitar todo lo posible. Es decir, verán que, por ejemplo, hay ayudas, esas ayudas autónomas que van a ser tramitadas de forma íntegra a través de la página web del ayuntamiento. Estas instancias para participar en procesos selectivos, de igual forma, se van a tramitar mediante instancia electrónica.
pero que todo eso está siendo asistido, porque entendemos que son muchas las personas que todavía no están familiarizadas con las, ya no se puede decir nuevas tecnologías, pero sí con las tecnologías de la información y las comunicaciones, y es responsabilidad de todos asistirles, y en ese sentido, pues son varios los teléfonos que se han puesto a disposición de los usuarios, tanto en nuestra página web como en la misma puerta del Ayuntamiento de Linares, en la que pueden solicitar información, pedir cita, etcétera. Los trabajadores municipales, hay que indicar que en ningún momento han dejado de trabajar, sino que lo que hemos hecho ha sido adoptar medidas de teletrabajo para la mayor parte de la plantilla. Bien, es cierto que hay puestos de trabajo que no se pueden adaptar, por ejemplo, personal de oficios, y que ese personal sí que ya está reincorporado y está realizando labores. Siempre ha estado de guardia, realizando labores de mantenimiento, pero ahora sí que pasa, pues bueno, una actividad más normal, conforme quedó acordado en los últimos comités de seguridad y salud con los representantes de los trabajadores y con el resto de grupos municipales. Sí que indicar aquí, y es muy importante para que la gente lo sepa, que muchos puestos se ha demostrado en una oficina, y que por esto, pues así se ha acordado que todo el tiempo que sea posible, puesto que es una medida muy importante de protección de la salud, tanto para los empleados que sí que tienen que estar en oficina, como para los que pueden seguir en teletrabajo, pues que todos aquellos que puedan seguir en teletrabajo continúen.